Bueno, hablamos de los socios también, de Marbella Cocina, pero hay socios, hay mujeres también implicadísimas también, como es Paula de la Calle. Paula, tú eres una de las socias implicada también, porque además tienes negocio, que ahora lo llevan tus hijos, pero que has estado toda la vida también trabajando y luchando mucho en la hostelería. Hola, buenas noches. Hoy para mí es un placer de haber visto hecho realidad, gracias a nuestra alcaldesa, que ha tenido el gran honor y toda la gentileza de que estemos reunidos aquí. Hombre, yo no es que sea más que nadie, pero tú sabes que yo pertenezco a una asociación de vecinos, estoy implicada en estas cosas, yo me siento como en mi casa y me gusta compartir con los amigos lo que yo tengo y lo que tienen los demás. Pues enhorabuena, porque bueno, ¿ves? Mujeres empresarias que ahora ya, aunque ya pues su actividad la hostelería de trabajo, pues se ve un poquito ya que la ha dejado a los hijos, pero sigue implicada pues en este tipo de eventos también y para enseñar y transmitir a los jóvenes que comienzan ahora y que hay mucho que enseñarles, aunque ellos piensan que lo saben todo, ¿no? Pues no. Aquí tenemos los mayores, que esa comida tradicional que no queremos que se pierda, porque eso es lo principal, no de la comida de diseño que hay ahora. Y entonces vamos a intentar ayudarle a los chicos que salen nuevos, que verdaderamente salen sin saber. Y nosotros vamos hasta aquí para ayudarle, para cuando nos pida un hotel, un restaurante, un chiringuito, un profesional, dárselo, pero bien formado. Muchas gracias. Nosotros seguiremos informando. Vamos con esta mesa, que además de esta mesa pues hay gente muy guapa y gente muy simpática. Manolo del Río, que además de trabajar en el ayuntamiento, además le gusta muchísimo la música y siempre en cualquier evento que se le pida algo, pues él también colabora y participa pues con su hobby, con lo que más le gusta, que es la música, ¿no? Bueno, pues sí, aquí participamos con lo que podemos, porque realmente esto es una riqueza de Marbella, que los colectivos y los gremios como este de Marbella Desayunos, que es muy sugerente, Marbella Desayunos está ahí diciendo a todo el visitante y a toda la persona de Marbella que cuando está aquí en Marbella se sienta apetecible como en un desayuno, ¿verdad? Es una riqueza que estén reunidos aquí, que este club social de alguna manera pues no puede potenciar la gastronomía de nuestra ciudad y de Andalucía y que muestre a los visitantes y a todo el mundo esta cocina tan maravillosa que tenemos. Muchas gracias por sus palabras y que nos veamos mucho, y yo siempre encantada de escucharle tocar y cantar, que lo hace genial. Gracias, gracias. Bueno, seguimos hablando también con amigos, porque realmente es una gran familia y somos todos amigos. Aquí tenemos la mejor churrería de Marbella, que es la churrería La Mairena, que me preguntaban antes que cómo estaba pasando el invierno, y lo estoy pasando divinamente, porque con esos churros y ese chocolatito caliente, pues aquí no hay frío, aquí no es quien pase frío, ¿no? Aquí no hace frío, aquí lo que hay es felicidad. Compartir en estos momentos con estos compañeros es un placer tan grande que estoy tan orgulloso con apetito de comer. Bueno, aquí el secreto de los churros, ¿de quién es? ¿De la señora? Sí, de la señora. La señora. Pues entonces voy a atacarla a ver si me da la receta. A ver si con esto de la crisis me voy a yo tener también que ser churrera y poner más ese churro. Vamos a ver. Si hay unos churros buenos, de estos crujientitos y buenos, esto tiene que tener su truco, ¿no? Ese secreto, eso le viene de familia. Le viene de familia, ¿no? ¿Esto lo ha enseñado? No, ¿viene de familia? No. Esto es solamente de probar, ¿no? Mi querida amiga, esto es de probar, que yo te quiero sacar la receta y no sé cómo sacarte. Es muy fácil. Estoy probando hasta que me sale fantástico, ¿no? Esto. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es el secreto de que salgan tan buenos? A ver, ¿el cariño que le pone o que lleva la harina de otro costado? La levadura. Bueno, mañana tienes abierto, voy a comer churros. Todos los días menos los martes. Todos los días menos los martes. La churrería La Mairena, uno desayuno. Y esa naranjita 2G, esa agüita fresquita 2G. ¡Qué maravilla!